tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí arrancamos otro miércoles de Rafaela Noticias TV con muchísima información, con muchísimas cuestiones para analizar. Lo que trae Fernando Algaba esta noche. Bueno, esto de la corrupción policial. En una semana, 55 efectivos policiales, ¿sí?, sospechados y que fueron separados de la fuerza por distintas cuestiones que tienen que ver con la corrupción policial. Un ministro de Seguridad que dice hay que ir hasta el hueso y que caiga quien tiene que caer. ¿Cómo cae esto en la sociedad? Aunque muchos de la política ahora dicen, ahora se acuerdan de hacer eso, digo, a lo mejor uno se pueda preguntar, ¿antes era el momento o este era el momento de hacerlo? Las investigaciones que se hacen a los policías a través de asuntos internos son tan largas e importantes como cuando hacen una investigación sobre la venta de estupefacientes. Digo, eso puede ser una cuestión. O a lo mejor también puede no haber estado tomada la decisión política de llevar adelante una descontaminación, para llamarlo de alguna manera, de la fuerza policial. Pero lo cierto es que bienvenida, cuando muchos quieren hacerlo pasar por otra cosa, que dicen que para qué, ponen excusas, digo, me parece que hoy la sociedad está viendo lo que hace el gobierno provincial de una manera positiva, y es lo que siempre recabamos, no solamente los periodistas, sino los políticos que están recorriendo los barrios, que dicen, y la policía de esto, y la policía de esto. Y a lo mejor es en eso de que la policía esto, la policía aquello, que corrupto, se generaliza y no son todos iguales. Y está bueno que en algún momento la fuerza empiece a limpiarse. Estamos hablando de las horas OSPE, estas horas extras que hacen los policías para graficárselo a ustedes, jefes de la Unidad Regional 1 que han tenido problemas en el control de esto, para llamarlo de alguna manera suave, porque no vamos a personalizar en nadie hasta que no se termine la investigación, que tenemos información de que no es una información fácil y tampoco en corto plazo. Quizás sea una información, una investigación de mediano plazo. Vamos a estar con esto de lo que pasó. Rafael Grau, ex jefe de policía de provincia, también fue detenido, fue allanada a su casa. Bueno, él trabajaba de otra manera. Con esto, para no hablarles técnicamente, cuando había que hacer un auto, arreglar un auto policial, lo llevaban a un mecánico donde tenían todo arreglado, o no podía tener nada, o simplemente pasaban sobre precio, y bueno, y ahí venían el vuelto. De una manera así se manejaban, entre esta y otras cosas que hay dentro de la corrupción policial que hoy viene manejando muy fuerte la provincia. Y bueno, esto que de acá en más empieza a cristalizarse, no más corrupción en la fuerza policial. ¿Cómo responderán las fuerzas policiales respecto a esta embestida del gobierno provincial o de la política propiamente dicha? Porque quien llegue al gobierno de la provincia, siga quedando el socialismo o le toque cambiar el signo político, tendrá que seguir con las investigaciones, porque es un paso que ya no se puede dar atrás, sino seguir transparentando lo que es la fuerza policial, la institución. Es decir, lo que acá hay que limpiar es la institución. No se puede manchar. Los hombres pasan, las instituciones quedan, ¿no? Lo mismo cuando hablamos de los consejos, de las cámaras provinciales, ya sea diputados, senadores o el Congreso de la Nación. Es decir, los hombres pasan, las instituciones quedan, y eso es lo que hay que cuidar, lo institucional. Va a estar con nosotros la doctora Brenda Vimo, candidata a concejal por el justicialismo local, hoy ubicada en tercer lugar, primero Jorge Muriel, segundo Leonardo Tati Parra, tercero Brenda Vimo, pero hoy la invitamos no en el rol de candidata, sino en el rol de su nueva función. Venía cumpliendo hasta ahora el rol de subsecretaria de Salud del municipio rafaelino, a partir de algunos cambios que ha decidido el intendente municipal respecto a lo que se dio en las últimas elecciones, y quizás las áreas más complicadas y las áreas más, podría decirse, difíciles de manejar, o sensibles más que difíciles, más, bueno, las áreas sensibles, ha decidido algunos cambios y ha recaído en la responsabilidad de la doctora Brenda Vimo manejar el área de desarrollo social en la que estaba José Luis Roseto. Pero voy a pasar a saludar a la gente. Brenda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber venido, ¿no? No, gracias por invitarme. Bueno, primera entrevista tete a tete en tu nuevo rol, ¿no? Con el periodismo. Sí, señor. Más allá de algunas cuestiones de la discapacidad,
más general, digamos. Sí, exactamente, como nuevo rol, la primera entrevista. Bien, ¿cómo te va, Fernando? ¿Qué tal, bien? Marcelo? Buenas noches. ¿Vamos a estar hablando de esto? Sí, sí, sí. Bueno, pero la gente no se enoje, sí, también vamos a tener lo de Mauricio Macri, que estuvo hoy en el Día Rafaela y también estuvo en la provincia de Santiago del Estero, más precisamente en el límite con la provincia de Santa Fe, ¿sí? Estuvo allí en Añatuya, estuvo en algunos lugares recorriendo, estuvo con Margarita Barriento inaugurando un comedor para gente de la tercera edad, ¿no? Qué paradoja. Piénsenlo, ¿no? Está inaugurando un comedor donde va a ir a comer gente de la tercera edad que seguramente no tendrá el dinero necesario para poder hacerlo en su casa, porque si no, ¿para qué van a inaugurar un comedor, ¿no? Quienes no pueden llegar con el sustento diario tienen que terminar en estos comedores comunitarios. ¿Qué paradoja se da ahí? Pero bueno, también el presidente de la Nación estuvo recorriendo lo que es la Ruta 34 y como usted verá, hoy no está Micaela Morra. Micaela estuvo trabajando todo el día hoy con el tema de la visita del presidente de la Nación. Y bueno, y Julio Armando, que es docente, ha viajado con los chicos de la escuela. Él es docente maestro en Egusquiza, da séptimo grado y tuvo que viajar con los chicos de la escuela, hace el lunes que está de viaje. Así que bueno, falta con aviso. Ahora son los otros los fantasmas, pero ya llegó Fernando. Fernando, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, te saludo nuevamente. Sí. Ponemos foco, no, vamos directamente con Brenda. Vamos, digamos. Y después sí. Ponemos foco y charlamos un poquito esto y después vemos lo del presidente de la Nación. Bien. Bueno, Brenda, lo decíamos en el comienzo, ¿no? No llegás a un lugar, digamos, de la mejor forma que vos quisieras llegar. Digo, se da por una situación forzada de cómo se dio los resultados en las elecciones. Bueno, pero más allá de eso, bueno, ¿cómo te sentís en esta nueva función? Que creo que no hay mucho diferente a donde estabas, ¿no? Porque el área de Subsecretaría de Salud, de Deporte, de Desarrollo Social, bueno, todo se amalgama ahí y bueno, y tiene que todo un entramado que tiene que ver con todo, ¿no? Sí, como decías vos, Marce, la verdad que llegó en un momento que no estaba esperado, sí es un área muy, muy linda para trabajar, es un área muy sensible, pero como te planteabas vos también, el tema de la salud, el deporte, el empleo, son todas políticas transversales que atraviesan todo el ámbito social. Así que es un poco lo que uno viene haciendo, con más responsabilidad sin duda y con una mirada más amplia. Hace 10 días que estoy en este nuevo cargo, intentando reestructurar algunas áreas que me parecen importantes resaltar, analizando qué es lo que se viene haciendo y qué es lo que hay que fortalecer y en qué hay que innovar. Es un gran desafío personal, laboral y para la gestión también. Cuando decís reestructurar, cada uno o cada secretario que pase por el mismo lugar tiene su impronta y eso no quiere decir que lo haya hecho mal. Lo que estoy diciendo es, esa mirada, esos cambios, ¿va hacia humanizar más la gestión, humanizar más el área de desarrollo social? Yo creo que es un área que debe ser absolutamente sensible y humana. Por eso es que uno de los primeros cambios es que cada una de las personas que necesiten ser escuchadas sean asistidas y atendidas y escuchadas por asistentes sociales que son profesionales en esta escucha, ¿no? Y poder evaluar las situaciones con una mirada profesional y sensible. Esos son uno de los primeros cambios que hemos realizado. Y bueno, hay muchos más. Hemos incorporado, por ejemplo, un área de hábitat dentro de la Secretaría porque creemos que tenemos que trabajar dentro de lo social, el tema habitacional, el tema de vivienda es algo que es un problema social en Rafaela y en gran parte del país, así que tenemos que trabajar codo a codo ese tema también. ¿Cómo se hace en los primeros días que estás? Seguramente ya habrá venido o habrás tratado con mucha gente o habrás recorrido algún barrio de los que son sensibles y quizás más periférico de la ciudad. Porque, el vecino no entiende, hay cosas donde el municipio no llega o no puede intervenir o no puede dar, como tampoco lo puede hacer la provincia, a lo mejor en alguna cuestión, y tiene que esperar que tome cartas en el asunto Nación y las municipalidades que tome cartas en el asunto la provincia. ¿Cómo se maneja eso? ¿Se escucha? ¿Se le hace entender? ¿Se le ayuda con los trámites? ¿Cómo vienen manejando eso?
Absolutamente todo lo que vos decís. Es muy difícil que la gente pueda comprender, y hasta a uno le cuesta comprender a veces hasta dónde uno puede llegar por el tema de potestades, ¿no? De qué puede uno hacer y qué no. Pero la escucha creemos que es fundamental, y en lo que uno no puede ayudar se puede acompañar, a dónde ir, cómo hacer el trámite, dónde reclamar. Esto de escuchar y acompañar son uno de los emblemas que queremos implementar. Y acompañar todo lo que se puede. Realmente, recorriendo los barrios, escuchando a los vecinos, es muy complicado muchos temas, ¿no? Y lo social atraviesa, como te decía antes, tantas áreas que realmente hay que escuchar para priorizar cuál es lo más importante y poder acompañar hacia la solución, o al menos que entiendan dónde está la solución y acompañarlos a dónde está la solución. Ya te dejo, sí, Fernando, sí. ¿No? Me quedaba uno que no quiero quedarme atrás con esto. Hablabas que estás armando dentro de lo que es la Secretaría algo que tiene que ver con el hábitat. Uh-huh. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo está formado eso? ¿Qué temática va a tener? ¿Cómo se va a desenvolver esa área de hábitat? Mira, no es muy diferente a lo que se venía haciendo, con la diferencia de que en vez de estar trabajando en el Instituto Municipal de la Vivienda, está como una dependencia de del Instituto Municipal dentro del área social. Para que pueda ser, como te decía, cada uno de los temas. A ver, nadie llega con solo un problema de empleo. El que no tiene empleo le cuesta pagar el alquiler, o le cuesta pagar la luz, o le cuesta comprar alimentos. Entonces todo está atravesado. Entonces, bueno, yo siento que necesito tener todas estas aristas en un mismo lugar para poder abordarlo en el mismo momento. Bien, perdón, Brenda, perdón. En esta nueva función que trae mayor responsabilidad y amplitud, ¿no?, de mirada en lo que tiene que ver con la gestión de Luis Castellano. En tu nuevo cargo, digamos, esta nueva reestructuración que se está haciendo, ¿implica cambiar todo lo que se venía haciendo dentro de esta secretaría? ¿Cambiar parte o muy poquito, digamos? No, yo creo, como decía Marcelo, hay muchas cosas que se venían haciendo muy bien, que aparte se construyeron en un gabinete social que está formado, que es un gabinete transversal que tiene la gestión. Hay muchas cosas que estaban muy bien hechas, y como dice Marcelo también, cada uno le dan una impronta, ¿no? Y es esto en lo que yo quiero dejar, mi impronta en esta área y cómo yo creo que puedo trabajar mejor yo. Eso es lo que voy a cambiar, para poder yo ser más funcional, digamos. En términos de objetivos que te planteas, digamos, ¿cuál es la mirada, cuál es el horizonte en tu nueva gestión, digamos, acá dentro de esta secretaría? Bueno, yo quiero, sin duda, promover y ejecutar políticas sociales que le den dignidad a los seres humanos. Y esta dignidad tiene que ver con el empleo, con la salud, con la vivienda. Hay cosas que, como también decía Marcelo, hoy te estoy parafraseando en todo, Marcelo. Está bien. Que uno no puede alcanzar, pero bueno, poder generar esto y acompañar las situaciones más vulnerables, ¿no? Sin duda, hablar de vulnerabilidad es muy amplio, pero dentro de mis prioridades están sin duda todo lo que tenga que ver con niñez, niños, niñas y adolescentes, la ancianidad, la discapacidad, las personas con discapacidad y el tema del empleo. Se está dando una coordinación intensa con lo que tiene que ver con la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, ¿o es un déficit que siempre existe, digamos? Intentamos articular todo lo que se puede, intentamos trabajar en conjunto, ya empezamos a diagramar esquemas de trabajo diferentes para ver si podemos agilizar este tema. Bien. Hablabas recién de la discapacidad, ¿hubo algún evento, alguna reunión con la gente de discapacidad, ¿no? Sí, la verdad que es un área que para mí es muy sensible y es realmente... Yo no conocía a fondo todo el trabajo que se viene haciendo a través de la Coordinación de Discapacidad y de la Comisión Municipal Asesora de las Personas con Discapacidad, y quedé absolutamente asombrada y orgullosa del trabajo que se hace. Lo primero que abordé fue esto, porque realmente creo que el tema de la inclusión y de la formación de gente con discapacidad tiene que ser uno de los pilares de la gestión. Y enterarme que, por ejemplo, a través de la Coordinación de Discapacidad de la Municipalidad hay 260 personas con discapacidad haciendo deportes, integrándose,
que van a torneos, que salen campeones. Ayer salieron campeones en Santa Fe. Bueno, esto me llena de orgullo y realmente era algo que yo desconocía. Y digo, si yo lo desconozco, también lo debe desconocer la comunidad. Entonces me pareció maravilloso poder abordar esto y acompañar. Realmente el trabajo que se viene haciendo es muy sólido y me parece que eso hay que visualizarlo más. Desde que entraste, si bien podría decirte que sos una militante, entre comillas, porque bueno, toda tu gestión se basó en estar en los ANCOS, en el hospital, entonces conoces y absorbes todo lo que son los problemas de la gente. Cuando entraste en la política propiamente dicha, en ser candidata, en ocupar subsecretarías, ahora secretarías, ¿qué es lo que te molesta de la política y qué es lo que más te gusta que quieras torcer para seguir adelante? Voy a empezar por lo que me molesta. En realidad, no mucho me molesta, entiendo las reglas del juego, así que las acepto. Sí, por ahí molesta cuando se gira en torno de situaciones personales o se generan. Pero bueno, también lo tomo como reglas del juego, las acepto. Molesta eso porque, todos tenemos hijos y por ahí está bueno que nos critiquen la función pública en la vida privada. Todos tenemos nuestras cosas y todos tenemos nuestras equivocaciones. Nadie es perfecto. ¿Molesta eso? Sí, más que molesta, duele. Por supuesto, uno creo que puede ser juzgado por la forma en que trabaja, su forma de dirigirse a los demás, si es ejecutivo o no es ejecutivo, pero las cuestiones privadas o cuando se meten situaciones personales, me parece que es juego sucio. Sé que es así, lo acepto, pero sin duda molesta, por supuesto. ¿Tenés hijos muy pequeños? Tengo tres hijos, uno de 17 años, uno de 8 años y una de 5. De 8 años y el de 5 quizás todavía no se den mayor cuenta, pero el de 17 años cuando lee las redes sociales, porque hoy los chicos a partir de los 11, 12, 13 años ya están con las redes sociales, leen alguna cosa de vos, o ¿qué dice? La verdad que yo tengo un vínculo con mi hijo muy sano y muy muy linda y él me defiende siempre, me apoya y me cree, sabe quién es su mamá, así que duele, por supuesto, pero bueno, también pudimos tener una instancia de diálogo en donde yo le expliqué que esto podía pasar cuando uno se mete en este tipo de cargos, ¿no? Fernando. Sí, teniendo en cuenta que hoy nos visitó el presidente Macri, lo primero que pienso es en la situación económica y cómo está impactando en este momento en la ciudad de Rafaela. Uh-huh. Si desde tu secretaría pudiste ver algún tipo de diagnóstico o temporal, digamos, algún tipo de información temporal de cómo fue, digamos, modificándose esta situación a nivel local, teniendo en cuenta la cantidad de ajustes, tarifazos, inflación, aunque está un poco más controlada. ¿Cómo fue repercutiendo, digamos, a nivel social en la ciudad de Rafaela? Bueno, sí, sin duda, Fer, esto o se está viene cambiando viendo. Y está mejorando, digamos. No sé. Yo todavía no vi un cambio concreto, sí, empecé a notar desde hace un tiempo hasta ahora la cantidad de gente que se acerca a pedir ayuda para pagar la luz, uh-huh. A pedir ayuda para adquirir medicamentos, a pedir ayuda para... con el tema de vivienda, no poder alquilar, los costos de alquiler en Rafaela son muy caros, la gente no tiene empleo formal, entonces no tiene recibo de sueldo para poder ser garantes. Esto es lo que se viene viendo, ¿no? Y también la necesidad de asistencia y también lo que uno ve es en cada barrio, con las nuevas comisiones vecinales, todos quieren, necesitan, los que quieren, necesitan abrir copas de leche, comedores, que era lo que planteaba también Marcelo. Uh-huh. Esto es una necesidad que se ve y que se viene a solicitar y uno empieza a evaluar a ver si realmente es necesario y evidentemente es necesario y si uno recorre la ciudad y ve los comedores comunitarios, ve cómo cada vez hay más gente. ¿Cómo funciona este tipo de ayuda, digamos, para todas estas demandas que se están generando en el ámbito municipal? ¿Se cuenta con todos los recursos necesarios? ¿Se va renovando la ayuda mes a mes?
Se va evaluando y reevaluando, evaluando y reevaluando, diagnosticando y viendo realmente dónde se necesita y dónde no. Uh-huh. Obviamente que hay prioridades que tienen que ver, como decía antes, las situaciones más vulnerables. Sin duda no se le puede negar una copa de leche a un niño. Uh-huh. Y bueno, y sí, ajustando y manejando, realmente es una tarea del día a día, ¿no? Uh-huh. Con lo que uno tiene, con el presupuesto que maneja, intentando poder ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Bien. Una de las grandes virtudes, no virtudes, una de las cosas que a mí me gusta de los políticos es que sean sinceros. Uh-huh. Y que a veces hay que saber decirle a la gente que no, uh-huh, que no se puede, que no todo lo puede hacer el Estado. Y hay gente que es muy demagoga y entonces dice, no, vamos a ver, ya lo vamos a hacer, vemos cómo lo solucionamos, esto y lo otro. Cuando decís que no en algo, ¿cómo reaccionas? Es también. Más allá que sea duro para el que tiene que decir, sí, que no, ¿no? Y es todo es un como paradigma, decirle no a un hijo, a algo que quiere, que no puede. Y que le estás poniendo un límite. Es bastante complejo porque la gente, o muchas personas, creen que uno puede. Entonces hay gente que se enoja, pero bueno, yo le intento explicar, porque realmente uno no puede con todo. Entonces, bueno, se le explica, mira, por ahora no se puede, vamos a ver si por este lado. Se intenta ayudar de diferentes maneras. La verdad es que uno siempre intenta buscar el plan B y no dejar desamparados, sobre todo situaciones que tienen que ver con la salud, por ejemplo, que eso es bastante complejo y es lo que más duro me ha dado en mi gestión, tener que afrontar estas situaciones en donde por ahí el Estado no podía contemplar o no podía acompañar y ayudar situaciones muy críticas. Pero bueno, siempre se ha encontrado la forma. Y cuando no se puede, uno dice que no. Y hay gente que lo toma bien y te entiende y gente que no. Hay de todo. ¿Hay casos muy graves dentro de lo social? No. Hay casos complicados, complejos, pero muy graves sería gente en situación de calle, que la situación de calle que hay está abordada socialmente y tiene todo un contexto que está acompañado, digamos. Sí está complejo, no voy a decir que no. Sí, está complejo. ¿Hay seguimiento de los chicos y las familias? Hay seguimiento de los chicos y las familias. Hay nuevos seguimientos de nuevas familias que están en situación de vulnerabilidad. Hay situaciones muy complejas, pero yo no diría graves. ¿Ha tomado nota que más de la mitad o la mitad de la ciudad de Rafaela son menores de 30 años y que por ahí hay que trabajar de alguna otra forma? Sí. Sin duda eso lo hemos percibido, lo percibimos, lo tomamos y es uno de los ejes que tenemos como objetivo direccionar políticas que tengan que ver con la integración y en la escucha a los jóvenes, ¿no? Escuchar a la familia joven. Si bien es un tema que tenía que ver con tu anterior función, pero por tu profesión conoces muy bien, el tema de la drogadicción, ¿cómo se está abordando o cómo se va a abordar, digamos, en tu nuevo programa de política, digamos? Bueno, el tema de las adicciones es un tema, hoy utilicé mucho la palabra compleja, pero los problemas complejos necesitan soluciones complejas y no es simple. De hecho, siempre digo que si fuera tan simple y alguien tendría la fórmula mágica de resolver esto, no estaría este problema en el mundo. Hay varias aristas que tocar. Nosotros desde lo social estamos fortaleciendo e implementando muchas estrategias que tienen que ver con programas como La Buena Vida, que tienen que ver con aumento de la autoestima en los chicos chiquitos, cuidar a las mujeres embarazadas y su vínculo de las mujeres embarazadas con los bebés, o de las mamás jóvenes con sus bebés. Esto tiene que ver concretamente con la formación de una persona, con la identificación de uno mismo y con la creación de la autoestima, que cuando es adolescente es lo que te hace que te atraviesen las situaciones más complejas, ¿no? Que tengan que ver con drogas, con alcohol o con situaciones de peligrosidad, como, no sé, manejar alcoholizado. Bueno, todo esto tiene que ver con problemas de autoestima. Por eso la prevención tiene que ser a muy temprana edad y nosotros tenemos programas que se ejecutan en la escuela primaria y desde el ómnibus sanitario, que tienen que ver con esto, con reforzar los vínculos familiares, que es sin duda lo fundamental. Y cuando hablo de familia, no todos
tenemos familias ideales. ¿Estamos hablando de familia concreta o de familia que o de alguna persona que tenga un vínculo positivo con este menor, con este chico? Además de eso, bueno, políticas sobre el territorio que tienen que ver con contención de los jóvenes, con intentar buscarle un ideal de futuro, que por eso se dan talleres de carpintería, talleres de arte, talleres de, bueno, de todo, sobre todo en adolescentes y en las zonas más vulnerables. El programa de inclusión educativa tiene que ver mucho con esto, de poder fomentar y acompañar al joven que termine la secundaria. Hay mucho trabajo hecho, pero mucho más por hacer. Esperamos la concreción del CEPLA, por ejemplo, como espacio concreto de trabajo. Tenemos... ¿Sigue en stand-by eso? ¿Sigue parado para que la gente entienda? Está en el 90% de ejecución de obra, lo edilicio. Está en el 90%. No, hace dos. ¿Dos? Sí. Bueno, ¿y que la está Nación en el 90? ¿Qué dice en esto? Bueno, prometieron que la semana que viene van a venir funcionarios, porque además de la terminación de la obra necesitamos el equipamiento interno, que tenía que los ver. Los nombramientos. Y los nombramientos de gente profesionales que aborden los problemas, sí. Y bueno, y nosotros hemos hecho también un club de adolescentes en la zona norte de la ciudad, donde asisten más de 100 chicos, también con este paradigma, ¿no? Con el poder buscarle un ideal de vida, que encuentren qué es lo que les gusta y apoyarlos en esto y poder acompañarlos, que esa es la forma de seguir. Yo creo que ha sido generosa con el tiempo, y si nos ponemos a hablar de lo social no terminamos más, porque tenemos que ir recorriendo varias áreas, pero yo creo y me parece y noto esto que hablabas recién, del estudio, del empleo joven, de darle la salida a los chicos. Yo creo que hubo, y permítaseme decírselos como una crítica constructiva, creo que no se ha comunicado bien. Yo creo que no está bien comunicado. Yo creo que muchos jóvenes no saben los distintos planes que hay, nacionales, provinciales y locales, respecto a poder cambiar su situación para salir de frente a la vida preparado de otra forma, como el ITEC, la Escuela Municipal de Oficios, el aprender en la fábrica, el programa Jóvenes. Digo, hay un montón de aristas. Rafael Impulsa, Rafael Emprende, los microcréditos. Que no se está comunicando, los microcréditos, los emprendedores. Digo, me parece que eso no se está comunicando de una manera correcta. Porque hay algunos que dicen, no voy a trabajar, ¿dónde me capacito? Que esto es donde nadie me da laburo. Y decir, bueno, a ver, vení. Realmente hay un abanico vení, de cosas. El municipio te capacita para que laburo, porque tenemos las herramientas, ¿sí?, para capacitar. Y yo creo verdad. Que eso... La gente no lo sabe, los pibes jóvenes no lo saben, y bueno, y quienes lo saben han podido conseguir su laburo, han podido terminar su escuela secundaria o primaria en muchos de los casos. Y me parece que eso no estuvo, a mi gusto, bien encaminado, permítanme que se los diga, y es una posición... Las críticas siempre construyen. Así que digo, me parece que eso, bien trabajado, se puede llegar a muchos jóvenes que hoy se ven... que no encuentran su salida, que se encuentran agotados ellos en el intento de querer ser distinto, de poder tener su sustento, de poder sobrevivir a una globalización que es muy dura, muy fuerte, y donde hay un consumismo que nos meten diariamente por la cabeza, que hace que, bueno, parecería que si no tenemos algo estamos desbordados, todos somos iguales. Sí, en eso sí. En ese consumismo. Culturalmente está muy instalado eso, sí. Y digo, me parece que es una, que las cosas a trabajar muy fuerte, Brenda. Sin duda, también es una de las para cosas. Para que nuestros chicos salgan. Muchísimas herramientas que también van a ser uno de los ejes de esta gestión, que es poder sumar a la mayor cantidad de jóvenes posibles en estos programas, que hay muchísimos, como dijiste vos. Hay muchísima gente que por su cuenta hace actividades particulares para tratar de entretener a los chicos, sacarlos de la calle, bueno, integrarlos a alguna ONG para poder comprenderlos en un lugar que puedan tener la facilidad de conseguir las cosas que necesitan para trabajar con esos chicos. Digo, absolutamente me parece que hay que trabajar de acuerdo. Muy fuerte en eso. Sí, sí. Brenda, agradezco, te agradecemos. Te deseamos suerte en tu gestión. Bueno, seguramente gracias. Nos volveremos a ver, pero ya como candidata con los otros chicos, con,
con Jorge Muriel, con Tati Parra, igual que con los otros candidatos. A partir del 23 comienza, ¿no? 23 sí, 20, sí. 20. ahora nada más. Sí. Sí, la semana que viene. El viernes. Uh-huh. El viernes que viene comienza. Bueno, tuvimos un impas de un mes, el mes que viene volvemos. Arrancamos de nuevo. Arranca la campaña política. Gracias, muy amable. No, gracias a ustedes. Bien, bueno, yo sigo con Fernando Algaba, porque Fernando Algaba había traído un informe de las OSPE, estas horas extras de los policías, y bueno, y todas estas detenciones que se han producido este último tiempo por distintos casos de corrupción en la policía. Bueno, Fernando, ¿cuál es el informe? Sí, podríamos estar hablando de una especie de arremetida contra las fuerzas policiales, ¿no? El tema concreto que tiene que ver con las horas OSPE, las horas extras, comienza a partir de una investigación que está llevando adelante la Fiscalía Regional número 1, que si bien es un área que está circunscripta, que no, digamos, la ciudad de Rafaela no está dentro de esta Fiscalía Regional primera, sino que está fuera de lo que tiene que ver con nuestra ciudad, está generando, digamos, mucha repercusión, ¿no? Por la cantidad de personal policial, de efectivos policiales que involucra, específicamente esta denuncia que tiene que ver con la irregularidad en la otorgación de horas extras dentro de lo que es la unidad regional primera, ¿sí? Uh-huh. Estamos hablando de principalmente la capital de la provincia, Santa Fe. Bueno, el ministro Farías ha pedido, hay que ser cauteloso en esto, no digo que no se trabaje, pero hay que ser cauteloso, ¿no? Porque hay toda una fuerza policial atrás que no es corrupta. Puede haber algunos corruptos, por eso pedía cautela, no que nos investigue. La pregunta es, Fernando, más allá de esto que ya lo sabe todo, analicemos un poquito más en profundidad la cuestión. ¿Vos ves bien que se haga? Marcelo, el ministro de Seguridad, Maximiliano Puyaro, desde el comienzo los comienzos de su gestión, ya venía, digamos, definiendo este tipo de medidas que tienen que ver con la depuración de la institución, digamos, de la institución policial, por, digamos, diferentes críticas que venía teniendo. La misma sociedad siempre reclama mayor credibilidad de la fuerza policial, mayor cumplimiento de su función. En este caso estamos viendo que en estas últimas semanas se está viendo como una especie de arremetida. Por un lado, yo hago este análisis político, podemos disentir. El ministro de Seguridad, Maximiliano Puyaro, es el último radical de aquellos que pertenecían, digamos, al Frente Progresista Cívico y Social, pero que se pasaron de vereda, se cruzaron de vereda, se fueron a la fuerza política de Cambiemos. Maximiliano Puyaro pertenecía a este grupo, digamos, político, de los que se fueron del Frente Progresista Cívico y Social. Y este tipo de medidas lo que hacen preguntarse, por un lado quizás se estén generando algún tipo de tensión dentro de lo que es ahora, tanto el Ministerio como el Gobierno de la provincia. Aguántame, para aclararle a la gente, la tensión se produce. ¿Por qué él toma esta medida o porque se fue a Cambiemos? La tensión se está produciendo, primero, porque a una semana del comienzo de la campaña política, la pregunta que surge es, ¿es conveniente políticamente patear el hormiguero dentro de la fuerza policial? O sea, internamente dentro de la fuerza policial. ¿Por qué no? A una semana, por eso digo, ¿es conveniente políticamente o le genera dolores de cabeza al gobernador que no tenía previsto en lo que tiene que ver con este tramo de su gestión y de la campaña política? A ver, si dicen que las fuerzas policiales no votó al candidato del oficialismo provincial, al Frente Progresista Cívico y Social, que meta cuchillo en sacar, en limpiar la institución policial, en sacar la corrupción, no le cambia nada, al contrario, yo creo que la gente común lo va a ver de otra forma. Es decir, lo que vos decías, la gente estaba demandando credibilidad en la policía, que alguien ponga mano y que empiece a limpiar esta situación. Digo, para mí si se produce alguna tensión entre el gobierno y Puyaro, me parece que es por la parte política y no por la... es decir, porque ha decidido estar en Cambiemos
y no porque haya hecho esto. Es mi manera, a ver, fuimos muy críticos acá con los jefes de policías, fuimos muy críticos con el ministro de policía y más de todos con los ministros, perdón, de seguridad y más de todos con Lamberto, y sin embargo yo tengo otra mirada respecto a lo que es Puyaro. Yo creo que es lo mejorcito que le pudo haber pasado en la provincia por muchos años. Uh-huh. Y yo creo que Puyaro no va a hacer nada que no sepa el gobernador o que no sepa el ministro de Reforma del Estado. En esto no se puede hacer los tontos. Entonces yo creo que se hacía necesario, ¿sí?, limpiar la fuerza y dar una señal a la población santafesina de que se va a trabajar en lo que es combatir la corrupción. Porque si hoy te pones a fijar, de 10 años de gobierno socialista, no hay un caso de corrupción denunciado por el gobierno socialista en la provincia, ni en ningún lado. No hay un caso de corrupción. Entonces, si vos tenés un gobierno que en 10 años, más allá de las personas que pasaron al frente de la gobernación, no fue corrupto y encima quiere cortar la corrupción policial para que no afecte al conjunto de la institución, yo me parece que la gente no lo tiene que ver mal. Y está bien que se jacte de eso y que se lo muestre a las asociaciones, porque cuando la gente pide transparencia de los partidos políticos, bueno, creo que con errores que ha tenido el socialismo, lo que no podemos decir que no ha mostrado transparencia. La transparencia la ha mostrado, ¿sí? Uh-huh. Eso no se puede negar. Por eso, Marcelo, con esto termino, te decía, sí. Así como en aquel, hace unos años... Tengo el informe de Micaela con Macri. Patearon los hormigueros del narcotráfico, ahora están pateando los hormigueros dentro de la fuerza policial, digamos. Uh-huh. Por eso está generando también todo este tipo de revuelo, me parece. Bien. El día martes, el sindicato, el gremio de la Unión Obrera Metalúrgica en la capital federal ha inaugurado un nuevo hotel realmente de dimensiones importantísimas. Algo que estaban demandando los afiliados, ¿no? Que decían, bueno, había hoteles por Córdoba, por Mar del Plata, por todas las... Y hay gente que a lo mejor ni conocía la capital federal y cuando llegaba a Buenos Aires o a capital federal no tenían un hotel donde hospedarse. Bueno, se inauguró un nuevo hotel, estuvo allí presente el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de nuestra ciudad, que seguramente esto no se agota. Estuvimos hablando con Antonio Caló, Rafaela Noticias tuvo una entrevista telefónica y seguramente la semana que viene, que tenemos un poquito de tiempo, vamos a estar pasando algo. Y también va a suceder algo el 18, 19 y 20 de septiembre, si mal no recuerdo, ¿sí? Estuvo en la plenaria de CGT que se realizó el lunes, el obispo Monseñor Luis Fernández lo hizo acompañado del padre David Retamoso y del movimiento familiar cristiano, el doctor Alejandro Tachuela Bonet, y el Oscar Pachaparra, que son del movimiento familiar cristiano, bueno, estuvieron acompañando, contándose estas actividades. Vamos a escuchar después un poquito de lo que se trata de estas actividades, ¿sí? Pero primero quiero ir, porque nos va a quedar poco tiempo, sino al informe de Micaela en el miércoles, pasando las 13 horas, 13:30, bueno, cuando llegaba Macri a nuestra ciudad, después de estar en la vecina provincia de Santiago del Estero, y bueno, y hablando con la prensa. Este miércoles pasada las 13 horas nos encontramos en lo que es inmediaciones del relleno sanitario, unos 500 metros antes de llegar, en donde se llevan a cabo las obras para lo que será en algún tiempo, no se sabe cuánto, la autovía de la Ruta Nacional 34. ¿Para qué? Se encontraba toda la prensa en el lugar, muchísimas cámaras, muchísimo periodismo. ¿Por qué? Porque hasta el lugar iba a llegar nada más y nada menos que el presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri. Pasada las 14 horas, 14:30 más o menos, podríamos decir que es bastante puntual porque la visita estaba pautada para las 14 horas, llegó hasta esto que decíamos, las obras de lo que va a ser la autovía de la Ruta Nacional 34, acompañado por su ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y además por Miguel Lifchi. Una aclaración, o en realidad un dato de color, hoy es el cumpleaños de Miguel Lifchi y dentro de
su testimonio, él lo decía. Bueno, entre periodistas hablábamos y decíamos que una buena pregunta hubiese sido qué va a pasar con la deuda que tiene Nación con la provincia y si el presidente le iba a hacer un regalo a Lifchi, pero bueno, me parece que esto no pasó. Como decíamos, el presidente de la Nación visitó la ciudad de Rafaela la segunda vez. La primera vez que visitó la Rafaela fue allá por abril de 2016 y hoy, miércoles 13 de septiembre, volvió por segunda vez a Rafaela. Lo que él decía dentro de su discurso es que es la 11ª vez que visita la provincia de Santa Fe y la segunda que visita a la ciudad de Rafaela. Estimado señor presidente, bienvenido una vez más a la provincia de Santa Fe, a la ciudad de Rafaela. Estimados ministros, señor intendente de la ciudad, señor intendente de la ciudad de Santa Fe, invitados especiales, legisladores, amigos de la prensa, de los medios de comunicación, trabajadores, empresarios, a todos muy bienvenidos. La verdad que siempre es importante poder recorrer obras y sobre todo obras que son estratégicas, que son fundamentales para la provincia de Santa Fe y para el país. La Ruta Nacional 34, como la Ruta Nacional 11, son dos rutas estructurales de la Argentina por las cuales circula gran parte de nuestra producción agropecuaria, y esto ha ocurrido así durante los últimos 20, 30, 40 obras que se hicieron antes. ¿Por qué no están ya funcionando como debiera haber ocurrido? Seguramente hay muchas explicaciones y son varias las décadas de atrasos en materia de inversión en infraestructura que tiene la Argentina, y hoy tenemos, creo que todos, el desafío de tratar de ganarle tiempo al tiempo y de hacer todo lo que no se hizo de la manera más rápida, más efectiva posible. La autovía de la Ruta 34 es una obra largamente esperada por los santafesinos. Hace muchos años que se viene peleando para convertirla en autopista. Son casi, presidente, 420 kilómetros desde que ingresa la Ruta 34 por Ceres hasta que llega a la ciudad de Rosario. Son 400 kilómetros de intenso tránsito, de carga fundamentalmente, pero también de santafesinos y de argentinos que van y vienen por esa ruta que llega hasta el norte del país. Así que celebramos que la obra esté en marcha, que se pueda ampliar y acelerar el plazo de tal manera de que lo antes posible podamos tener concretado este proyecto. Ojalá que los otros proyectos que están planificados se puedan ir poniendo en marcha. Desde la provincia también tratamos de acompañar ese esfuerzo con una fuerte inversión en obras viales en este último año y medio de más de 12.500 millones de pesos. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo compartido para lograr las infraestructuras que necesita el país para el desarrollo, para el crecimiento, para el progreso y para generar empleo genuino, que es lo que necesitamos. Así que, presidente, bienvenido de nuevo y ojalá que en muchas oportunidades nos encontremos, como en esta ocasión, visitando obras en marcha, y agradecerle además que esté aquí en el día de mi cumpleaños. Gracias. Buenas tardes, Rafaela. Una alegría estar acá. ¿A quién trajo la torta para el gobernador? ¿Alguno trajo la torta con las velitas? Pero bueno, después le vamos a cantar el cumpleaños al gobernador. Cantar se lo va a cantar, ahí está ahí. Pero bueno, acá estamos nuevamente en Santa Fe. Es la 11ª vez que visito Santa Fe en menos de 2 años como presidente. Once veces. Parece mucho, pero es poco al lado del compromiso que yo tengo y siento con los santafesinos. Compromiso de construir juntos un futuro mejor. Y sé que los santafesinos tienen mucho para darle a su provincia y al país. Por eso estoy una y otra vez viniendo para ver, recorrer, escuchar de qué manera podemos potenciar todas estas capacidades que existen en esta provincia. Pero lo bueno es que arrancamos. La mañana venimos
con el ministro Frigerio, con Dietrich de Santiago del Estero. Estuvimos en Chiriní, en Ayatuya, estuvimos en Selva, en Ceres, también estuvimos en Santa Fe. Y por todos lados se ven máquinas, se ven obras en marcha, se ven obras que terminan y otras obras que comienzan. Y como dijo el gobernador, durante muchos años no se hizo lo que había que hacer. Pero lo bueno es que decidimos cambiar y empezamos a hacer lo que teníamos que de verdad hacer para construir el país que todos soñamos. Ese país que incluya a todos los argentinos. Y en cada lugar, no solamente en pocos lugares. Un país verdaderamente federal. Y ese país federal es el que tiene la infraestructura capaz de generar trabajo en cada rincón del país. Por eso es importante las rutas, son importantes el verano carga, el aeropuerto que cada vez tiene más tráfico, que cada provincia, que Santa Fe se conecte al mundo directamente, sin tener que pasar por Ezeiza. Porque de acá salen muchas cosas importantes, de acá se generan muchas cosas valiosas, y el mundo tiene que poder venir, verlas, conocerlo, comprar, vender, hacer crecer a toda la comunidad de Santa Fe, desde el sur hasta el norte, porque Santa Fe también tiene como dos provincias, ¿no? Acá uno de Rosario, otro de Santa Fe, pero es toda la provincia. Toda la provincia va a crecer de la mano del trabajo, del empleo. Y también es importante lo que estamos haciendo, llevando cloacas, agua potable, los proyectos de hábitat, los proyectos de transporte como el Metrobús, el acueducto San Lorenzo, que va a resolver también una demanda de años. Y todas las obras son importantes. Nos gustaría poder hacerlas todas a la misma vez y resolver tantos problemas de tantas décadas. Pero todo lleva un tiempo. Pero lo importante es que empezamos, que estamos en marcha, que el país hace 5 trimestres que crece y el año que viene va a crecer más que este. Y lo está logrando por ustedes, porque ustedes se han comprometido, porque ustedes han creído en ustedes mismos, en la capacidad de hacer, en la importancia de la cultura del trabajo, la importancia del esfuerzo personal aplicado a superarse, a mejorar, a no esperar que alguien milagrosamente te resuelva todos tus problemas. Esta semana nos visitó por primera vez en la historia el primer ministro de Israel. Nunca había venido un primer ministro de Israel a la Argentina. Y van, ¿no? Porque ya vinieron de Japón, de Europa, de Estados Unidos, de Asia, varios más, o sea, de todo el mundo, y todos diciendo lo mismo, absolutamente lo mismo. Los felicitamos por el camino que han tomado. Creemos que en este camino la Argentina tiene un enorme futuro y queremos acompañarlos, queremos ser socios de ustedes, porque creemos en sus capacidades, creemos en su talento, y esto se llama oportunidad. Los argentinos estamos frente a una enorme oportunidad y depende absolutamente de nosotros, de nadie más, de cuál sea el nivel de compromiso que asumamos, el nivel de protagonismo que asumamos. Y todo basado en algo fundamental que estamos recuperando como un elemento central para vincularnos, que es decirnos la verdad. Porque desde ahí se construye la fuerza imparable de una sociedad, que es la confianza. Por eso es tan importante haber reconocido nuestros problemas, ponerlos sobre la mesa. Y a partir de que lo ponemos sobre la mesa, los argentinos somos gente que hemos demostrado que sabemos resolver problemas. Pero si claramente trabajamos juntos, porque este es un solo equipo, la Argentina. Es un solo equipo, la familia es argentina. Por eso no importa la pertenencia política. Con el gobernador, con el intendente, en cada lugar, estamos discutiendo con ellos cuáles son las obras más importantes y dándole por ese nivel de prioridad el orden con que las encaramos. Intentamos arrimar cada uno. Yo les pido a los gobernadores, a los intendentes, que también demuestren su capacidad de hacer obras, porque el modelo anterior fue un modelo equivocado, el de generar clientelismo, el gasto público sin sentido, cuando lo más importante que tiene que hacer un intendente, un gobernador, un presidente, es invertir para que su gente pueda mejorar, pueda progresar. Porque cuando esta autopista se termine, es una transformación que va a ser para siempre. Y lo primero va a ser que le va a devolver seguridad, tranquilidad. No más argentinos matándose en la ruta 34, que uno se cansa de abrir los diarios como pasa en la 8, en la 7, en la 5, en la 9.
Y eso no puede ser, es como que ha habido un desprecio a la vida por parte de la política. Lo más importante que uno tiene que hacer desde este lugar es cuidar a cada argentino. Y si el argentino puede viajar, se puede comunicar, se puede conectar, uno lo está cuidando. Y después, por supuesto, toda esta maravillosa capacidad de producir que tiene esta provincia. Y que tienen otras provincias, pero que se conectan al mundo a partir de los puertos de Rosario y de Santa Fe. Tienen que poder viajar eso que producimos. Con caminos rurales que estén bien cuidados y con autopistas como esta. Para que el mundo pueda recibir los productos hechos con trabajo argentino. El presidente de la Nación visitó la ciudad de Rafaela, no tuvo contacto con la prensa, muy poco contacto con alguna de las personas que se acercaron hasta el lugar, pocas porque realmente era mucho el control de Gendarmería Nacional que había en inmediaciones del lugar. Y como decíamos, el presidente de la Nación visitó Rafaela junto a su ministro del Interior y además junto al gobernador de la provincia, Miguel Lifchi, acompañado por el intendente de la ciudad en esto que son las obras de lo que va a ser la autovía de la Ruta Nacional 34. Bien, ahí estaba el informe de Micaela. Prometo que durante la semana o cuando quieras en la página de Rafaela Noticias o podemos hacer un vivo, analizar esto del presidente de la Nación, que me parecería válido hacer un vivo analizando lo que el presidente de la Nación el día jueves por la mañana, si tenés un ratito. Bien. Para analizar esta llegada del presidente de la Nación. Te comprometo, no hay problema. Rafaela Noticias, el mañana a la mañana, va a estar transmitiendo en vivo en su página de rafaelanoticias.com y a través de su Face, Rafaela Noticias, y vamos a hacer, hoy por falta de tiempo, un análisis de lo que dejó la llegada del presidente a nuestra ciudad. Pero aparte de eso, no nos queda más tiempo, me hace seña, me corre así, vamos y me hace ir. Bueno, este es el informe que dejamos para ustedes. Rafaela Noticias estuvo en esta visita de Mauricio Macri a la ciudad de Rafaela, hablando de la Ruta 34, de la circunvalación y de otros temas también. Así que nosotros lo vamos a estar analizando mañana por la mañana. Ahora vamos a una pausa y ya regresamos. Centro Empleados de Comercio ofrece servicios en salud, farmacia, jardín, turismo, deportes, talleres, biblioteca. Más información en sede gremial y Facebook. Librería La Oficina, todo para su empresa, el colegio y también juguetería. Siempre los precios más convenientes y de mejor atención. La Oficina Librería. Mutual Benur, una institución a tu servicio. Emergencias, enfermería, odontología, laboratorio, cardiología, pediatría, ginecología, traumatología, dermatología, otorrinolaringología, clínica general, farmacia. Te esperamos en el Centro de Salud Presto. Sindicato Personal, Industria de la Carne y sus Derivados del Departamento Castellanos. Secretaría Arenales 546. ATE, Asociación Trabajadores del Estado, CTA Rafaela. Los tiempos cambian, nuestros planes también. En Sancor Salud evolucionamos junto a vos para cuidarte, para darte lo mejor, para estar siempre cerca. Conocé nuestra nueva línea de planes Evolución. Sancor Salud. Creamos el Centro de Formación con Capacitaciones Laborales Gratis. Construimos el Salón Auditorio con capacidad para 150 personas. Remodelamos integralmente la sede social. Construimos el sector de atención al público, sala de espera y sala de reuniones. Y te asesoramos en jubilaciones, obra social, ART y trámites legales en forma gratuita. Somos CEON. Nos une el trabajo. Agua Fresh.
bidones de policarbonato de 12 y 20 litros, sifones de 1.500 centímetros cúbicos, controles de calidad avalados por la Universidad Tecnológica Nacional, libre de arsénicos, amebas y otras bacterias. Cuide su salud y la de su familia. Tome agua fresh. Envíos a domicilio sin cargo llamando a Juan 1557-1064. 1963-2013. Vaso Sociedad Anónima. 50 años. Las joyas tienen su personalidad, solo hay que saber encontrarlas. Nueva Joyita, joyería líder. Nueva Joyita en sus dos direcciones, Sarmiento 183, San Lorenzo 77. La sastrería, moda para todas las edades y estaciones. Ropa que hace al hombre inolvidable. La sastrería, Pueyrredón 28. Pinturería Baronetti, que es Pinturas Venier, las mejores pinturas para exteriores e interiores. Dejate llevar por la inspiración para cambiar de tu mundo. Pinturería Baronetti en Barrio Villa Rosas. La magia, el color y el buen gusto lo encontrás en Marlena. Calidad y exclusividad. Te esperamos en calle Sarmiento 38 y sentite única. Marlena. Los chicos saben lo que les gusta. Y lo like, con todo lo bueno de ser kids. Sábado, vení a disfrutar de una gran noche en Comedor El Tato. Hacé ya reserva de tu tarjeta al teléfono 427-550 o al celular 1559-6963. Comedor El Tato. Bueno, ahí estaban, ustedes veían las alternativas de la llegada del presidente de nuestra nación. Así que, bueno, seguramente mañana lo vamos a estar analizando en esta propuesta que le hago a Fernando, hacer un vivo para analizar un poquito esto debido a la falta de tiempo hoy, Fernando. Así que te convoco para mañana, después definimos el horario, lo vamos a estar anunciando en nuestro Face y en nuestra página oficial, rafaelanoticias.com, y en el Face de Rafael Noticias, en vivo, en los dos lados vamos a estar analizando la llegada del presidente Mauricio Macri. Y a lo mejor con algún invitado también, si es que querés hacerlo, bien, lo hacemos. Nos vamos. Hasta mañana, por un lado, y hasta el miércoles próximo con Rafael Noticias. Chao. Chao, Fernando. Chao. En tu vida soy un vicio más.